Seis jugadores que se han formado en la cantera de Alianza Petrolera hoy continúan su proceso deportivo en el club profesional. Creo que pues soy una persona bendecida por tenerla. Estamos trabajando por lograr los objetivos y pues creo que es algo por lo que uno lucha y que se le dé es una bendición muy importante. Bueno, la verdad, una felicidad de hacer parte ya del plantel profesional. Simplemente un orgullo, un objetivo más ya cumplido. Y bueno, toda la honra y gloria a Dios. Bueno, el profesor Buder siempre nos ha dicho que trabajemos duro, que siempre en los trabajos exigirnos, hablar, ya otro nivel, ya hacer parte del plantel profesional. Y bueno, simplemente me pide trabajo, trabajar duro, que la oportunidad llega porque llega. Para este segundo semestre de la Liga Betplay 2021, el cuerpo técnico de Alianza Petrolera decidió ascender a 4 jugadores de las divisiones menores para entrenar con el equipo profesional. Muy feliz porque no es una oportunidad que se brinda todos los días, tratar de aprovecharla de la mejor manera y nada, ratificar lo que hizo en la sub-20. Yo juego de volante 5, pero también me gusta mucho jugar de central. No, es mucha confianza, nos han brindado mucha confianza y eso es importante para un juvenil que sube al equipo profesional. Primeramente agradecido con Dios por la oportunidad que me está dando, vengo a aprovecharla al máximo, sé que tengo las condiciones y la capacidad de estar aquí, venimos a trabajar y a quedarnos aquí en el plantel profesional. Se trata de los jugadores Carlos Jessy Murillo Moreno, extremo derecho, Kevin Osvaldo Torres Rodríguez, volante, Dylan Andrés Tapia Quirós, volante, Samuel Steven Orejuela Espinosa, defensa central. A ellos se suman Sneider Joao Cano Arroyo, volante, y Deiber Alfonso Botero Aguas, lateral izquierdo. Para esto me trabajo, para mantenerme en el equipo. Ya lo que queda es prepararme, hacer las cosas bien, ganarme la confianza del profe y sumar minutos con ayuda de Dios. Pues sí, agradecido por la oportunidad que me han brindado los profes de demostrarme aquí en el equipo profesional haciendo las cosas de la mejor manera, trabajando para poder cumplir el objetivo que es debutar, consolidarme aquí en el equipo profesional. Estos dos ya venían entrenando con el equipo profesional. De acuerdo a lo manifestado por el técnico Wer Boder, estos jugadores han sido invitados al equipo profesional y siguen en valoración para ser tenidos en cuenta dentro de la plantilla que asumirá el segundo semestre de la Liga del Fútbol de nuestro país.